Gente hermosa, creativa. En esta oportunidad vengo con algo súper chulo y especial. ¿Y qué más se puede pedir que esta hermosa cajita? Yo me imagino que ya deben de saber de qué se trata. Sí, el unboxing de Joana de la nueva colección. Bueno, es de decir que también tengo cositas aquí que he pedido de colecciones pasadas que no tenía. Pero bueno, <laughs> y de, he de decir también que me encanta, me encanta, me chifla. Ay, que adoro mucho esta caja. El estampado, el impreso que tiene con esos detallitos de los sellos, con el nombre de Joana. Y además esta caja para mí es súper especial. Porque lleva mi nombre. <laughs> Está con un lápiz. Pero aún así me encanta. Así que yo creo que la voy a atesorar por el resto de mi vida. Y nada. En, en cuanto a la calidad de la caja. Súper gordita. Súper chula. Y lo que hay adentro. ¡Hala! Está súper, súper, súper bonito. Todo muy bien empaquetado. Y... Nada. Vamos a sacar las cositas de la caja y enseguida volvemos. Vamos, es que me encanta. Es la primera vez que pido por la tienda de Joana, por la por la web de Joana. Nunca he, he de decir que nunca he pedido, es la primera vez. Siempre me he cogido las cositas de mi tienda de arte o de otras tiendas. Pero vamos, es que Impresionante la dedicación y el amor que le ponen para preparar cada pedido. Vamos, a mí me encanta. De primeras, lo primero que sale es la maderita. Está tan chula del conejito con el zorrito. Y déjenme decirles que la calidad, impresionante. Vamos, es súper gordita. Viene en una base. Vamos, es que. Me encanta, me encanta. También he de decir que viene con unos regalitos, que Joana ya lo había dicho por Instagram, que bueno, Joana siempre cuando prepara sus pedidos está metiendo regalitos y cositas por ahí. Y en este, en esta oportunidad, los regalitos son los diecast, los diecast normalitos, los gorditos no, los normales pero vamos que son una pasada yo he tenido oportunidad de trabajar ya con ellos y con la colección en sí porque asistí al taller de, de Joana vale de, El último taller que hubo en Valencia la fiesta taller y vamos la calidad del papel de los papeles los daikas la definición vamos yo encantada encantada y maravillada de haber trabajado con ese material tan bonito. Y aquí estoy ya sacando, vamos, la, la pegatina super hiper mega despacito, lentito porque no quiero dañar el papel. No no quiero dañar el papel en el que va envuelto. Me encanta, me parece súper delicado, super cookie y no lo quiero no lo quiero romper, ¿saben? No lo quiero las, dañar porque sé que mami Bella ha puesto todo su amor en el papel y que sepas mami Bella que yo valoro mucho tu tu trabajo. <laughs> Así que nada, este es otro regalito que es la la famosa bolsita de lona con el con la bueno, con la portada de la colección de la nueva colección Aires de Libertad. Esa es Libertad y es que me encanta. El material de la bolsa, súper bueno. Ay, súper cookie, no sé, no sé qué más deciros. Todo me parece de ensueño. Vamos, es una colección muy, muy, muy bonita y muy completa además. Vamos, que aquí no, no nos hace falta nada muy, y muy poco que, que adornar porque es que la colección es bellísima. Y nada, vamos a sacar la colección ya a la mesa de trabajo y ahora volvemos. Miren esta preciosidad. Miren todas estas cositas. A que son para morirse. A mí me encanta. Me muero de ternura con todo. <laughs> y es que además a mí me encanta todo lo colorido. Y es que esta colección lo tiene todo. Lo tiene todo, vamos. Y empezamos con los Daikats. Estos famosos Daikats de los que venía hablando Joana por redes sociales, por Instagram. Son estos Daikats que tienen. Una calidad espectacular, porque no puedo decirlo de otra manera. La definición, los gorditos que son, vamos, es que parecen unos chisboars ya, de, directamente. Ya es que yo no sé si son daikas o son chisboars. Y son muy, muy, muy bonitos. La calidad es espectacular. Yo me he quedado asombrada, vamos. Me encanta. Y claro... Miren esos dibujitos, miren esos detalles. Son hermosos y definitivamente les voy a dar un uso, vamos, fenomenal. Ya con eso y con los diecast normales, ya tengo de sobra. Ahora vamos con las maderitas. Las maderitas, estas maderitas eh, son de colección, de la colección pasada, ¿vale? Yo me las he pedido porque no las tenía y me hacía mucha ilusión tenerlas. Y claro, porque quiero hacer algún que otro proyectito con ellas. Eh, que seguro algo se me ocurrirá. Ya lo veréis por, por Instagram. Eh, esta también es de la colección pasada. Vale, pero es que las frases son hermosas. A mí me encantan. Me gusta mucho pintar las maderitas, ya lo saben. Este, este nuevo producto, vamos. Yo... No sé qué decir sobre él, todavía no lo he probado, pero de momento a primera me encanta. Y es que se pueden hacer infinidades de cosas con él. Se, pueden, uh, se puede utilizar con pasta de, de moldear. Se puede utilizar con chocolates. Porque no solamente sirve para scrap, también sirve para. Repostería para todo el tema de, de, de las mesas dulces, quizás en algún, alguna galletita, ¿saben? Con, con la masa de fondant, chocolates, se pueden hacer infinidades de cosas. Eh, ya lo probaré, ya lo iré probando y ya os iré mostrando, ¿vale? Ya os iré contando a ver qué tal, pero la definición es brutal, vamos. Yo creo que de ahí va a salir. Van a salir cosas súper, súper chulas y súper monas. Yo voy a probarlo, que me hace mucha ilusión probarlo con resina. Así que vamos a ver a ver qué tal sale. Y ya lo, ya lo iré mostrando. Y si tengo tiempo, pues haré un video tutorial con algunas cositas que yo haga con, con el, el molde. ¿Vale? Y nada, ahora pasamos con los sellos. El tema sellos, <laughs> que es un tema ya muy triado porque vamos, yo tengo debilidad por los sellos, lo acepto, tengo mucha debilidad por, por los sellos. Y es un tema que a mí me encanta muchísimo porque con los sellos puedes hacer una y mil cosas. Ah, perdonad, eh, me, se me estaba escapando una maderita. <laughs> Como ya les de decía anteriormente, he, comp he cogido alguna que otra cosilla de la colección pasada porque, como ya sabéis, eh, esta pería ha, reedita ha reeditado y ha sacado cositas de las colecciones pasadas, como por ejemplo estas maderitas, que a mí me encantan y yo definitivamente que no podía quedarme sin ellas, así que me he pedido una que otra. Ahora vamos con el tema stencil. El tema de los stencil, vamos. Los stencil son una maravilla. Son una maravilla. Y el producto, la calidad, buenísima. No son tan rígidos, tan duros, ni tampoco son tan delgados. Son flexibles, pero en término medio. Vamos, ideales. Son unos stencil con una definición muy buena le pas, le puedes pasar la mano por encima y es que no se te atasca, no se te queda nada ahí a simple vista están muy 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 buenos, yo los tengo que ir probando y es que además miren esas flores a que, no, a que son hermosas, son super monas, me encanta, me encanta todo, vamos <laughs> yo es que ya no tengo palabras, me quedo sin palabras a la hora de definir esta colección para mí, una de las mejores. Vamos, Joana cada vez que saca algo, cada vez se va con todo. Va mejorando absolutamente todo, va sacando más productos y cada vez más hermosos. A mí me encantan. Miren esta conejita, es que es espectacular. Yo definitivamente tengo que probarla con todo tipo de cosas, con pasta, con eh, las tintas con la Distress Oxide, tengo que probarlo con todo. <laughs> si no, no me voy a quedar tranquila, así que ya os iré mostrando, ya iré haciendo algún que otro proyectito. Además que se pueden usar por separado, si os dais cuenta. Eh, no sé, es espectacular simplemente. Y he visto, he visto porque Joana sacó un en vivo, hizo un en vivo, mostrando rápidamente cómo se... Se veía la definición del stencil y a mí me encantó, me flipó, pero al máximo. Así que, definitivamente, creo que será lo primero que voy a probar. Apenas me dé el tiempo y pueda empezar a, a conocer las cositas nuevas. El tema titbos, vamos con los cheatboards que a mí me encantan y me flipa, sobre todo porque son súper gorditos, se pueden utilizar en portadas. Definitivamente es un básico y creo yo para, para un un room. y me gusta mucho el hipopótamo rosita es que el rosita es mi color preferido por si no lo saben y por si no se han dado cuenta <laughs> y vamos lo que yo lo que yo más adoro un hipopótamo rosa <laughs> no podía faltar y con su cámara así que nada y dejamos esto por un lado y ahora pasamos al tema papeles de arroz. Esta, este nuevo producto, este material, es, para mí es totalmente nuevo. Yo jamás he comprado ningún tipo de papel de arroz ni nada que se le parezca. Pero me encanta. Se ve tan delicado y al mismo tiempo tan resistente. La calidad es estupenda. Yo sigo diciendo, yo sé que lo estoy repitiendo mucho, lo sé. Pero la calidad de esta colección, la calidad de estas cositas están increíbles. La definición de este papel es semi-traslúcido. Eh, he estado mirando por ahí de qué manera lo puedo utilizar. Joana también lo ha, lo ha dicho, lo ha, ha hecho una pequeña demostración en el en vivo. Eh, se puede utilizar con pegamento para, decopat, para decopats, pero también lo utilizaré con cola de encuadernar así que vamos a ver qué tal se me da y hacer hermosuras con ello es algo que me tiene súper intrigada y al mismo tiempo súper ilusionada así que el primer proyecto será con eso definitivamente <laughs> ya os iré mostrando a ver qué tal me va quedando a ver qué tal qué tal se me da vale y nada, miren esta definición, miren estos muñequitos, miren estas imágenes, qué hermosas están, pero de lujo y de cuadro, vamos. Me he pedido dos de la colección pasada, de la primera colección, la colección de Navidad. Y esta que es de la nueva colección, de Aires de Libertad. A, a que no son monos, díganme que no son estupendos. Los colores, me encanta, son súper coloridos super bellos y es que además cuando se aplica en madera cuando se pega en madera se ven todas las las definiciones de la madera es que vamos ese papel es una pasada así que definitivamente tengo que probarlo definitivamente tengo que empezar creo que en vez del stencil creo que eso va a ser lo primero que voy a probar <laughs> y nada ahora sí ahora sí nos vamos con el tema sellos y sellitos <laughs> mini sellos y sellos yo he de decir que no me he pedido todos, ¿vale? He intentado pedirme, vamos, la mayoría, casi todos, pero no me he podido pillar todos. Así que de momento os traigo estos. Este minise estos minisellos que a mí me encantan siempre son súper útiles para cualquier proyecto. Sacan de apuro, vamos, impresionantemente. Y además que miren estas, miren estas monaditas. No se puede pedir, no se puede ser más, más bonito porque es que no se puede ser. Son súper bonitos. Además, que las frases que pone Joana, típica de ella, que te llegan al corazón, ¿saben? Y no sé qué más decir sobre esto. El tema es viajes. Eh, me gusta mucho la, la frase, me gusta mucho la las imágenes, esta es una maletita, vamos, que los sellos es que son incondicionales para mí, yo no puedo vivir sin los sellos y me declaro adicta a los sellos, vamos, <laughs> y es que cómo no se puede ser adicta y cómo no puede gustar tanto un sello, miren esta monada, es que es súper cookie, me encanta y vamos, es que yo con esto voy a hacer unos tags, unas tarjetas. Y un todo, voy a utilizarlo en, para todo que es que se va a terminar, ya va a terminar el pobre hecho pedazos, pero yo es que no puedo dejar, no voy a de, poder dejar de usarlos, son súper bonitos. Y es que además, como podéis ver, el material. Yo siempre es algo que insisto y siempre lo digo. Si tienes algo de buen material, es que te va a durar. Vamos, muchísimo. Y la definición y, y todo, el estampado y todo va a ser genial. Y Joana se caracteriza por eso. Los, sus sellos son muy, muy, muy de muy buena calidad. Muy bonitos, muy definidos. Y ya está, no hay más que decir. Y además que con todas las monaditas que saca y todas las frasecitas y todo todos los dibujitos, vamos, es que no hay pierde con estos sellos, definitivamente que no. Este es tema, maletita, un rollo además, que acaba de lanzarse con todo, con los sellos en inglés. Es algo que yo hasta ahora no, no había visto en las colecciones de ella, porque es la primera vez que lo saca, que saca frases en inglés. Y me parecen espectaculares. Me gustan muchísimo. Porque siempre viene bien una frase en inglés para algún proyectito. Que siempre nos hace falta. Ahora, miren este sello. Que es que, que ella lo ha hecho a posta, ¿eh? Lo ha hecho a sabi sabiendo ya. Que como nos iba a encantar tanto este hipopótamo. Pues las frases en inglés, venga. <laughs> Además que miren esos avioncitos. Está todo muy detallado, todo muy bonito, a mí me encanta. Con estos sellos se van a hacer grandes cosas, al menos de mi parte. Yo, yo ya os lo voy adelantando. Ay, este sello, este sello me encanta, me chifla. Me gusta, yo no... Tengo una debilidad por los globos aerostáticos. No sé, me gustan muchísimo siempre los he visto como si fuera algo mágico como si fuera algo fuera de del planeta vamos algo súper 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 mágico para mí siempre he creído que con eso puedes viajar y te puedes ir de un lado para otro de una manera espectacular viendo el mundo <laughs> y me gustan mucho los colores que vaya por el aire para mí es algo fantástico. Y qué mejor que representado en este bonito sello con una hermosa frase. Ah, hace poco acabo de hacer yo unos, unos, globo, unos globitos aerostáticos con la, cole, la nueva colección. Por si no lo habéis visto, eh, los invito a verlo. Es un video tutorial que, que he hecho. Y me encanta definitivamente sinceramente me encanta ahora pasamos con otro sellito. este sellito es el del de, de la mochilita y el de el de libertad. Libertad se llama la la protagonista de toda esta colección y a mí me encanta qué puedo qué puedo decir sobre estos sellos que no sean puras cosas bellas y hermosas. Porque es que son mágicos, para mí son mágicos. Empezando por las frases y terminando por los dibujitos, por los muñequitos. A mí me parecen fantásticos. Y es que van a salir unas cosas tan bonitas de, de todo esto. Que vamos, no tengo palabras ya para, para poder describir más de estas cositas. Ay, el sello de la furgo el sello de la furgoneta que a mí me, me chifla y me mola mogollón. Me encantan las furgonetas. <laughs> me gustan muchísimo. Y también me gusta este sellito con esta chica y con la camarita en, la, en el rostro. Porque yo <laughs> me considero una persona adicta a las fotos. Me gusta capturar cada momento del lugar a donde vaya sea en foto y también en mi corazón y en mi mente. Entonces, ¿qué mejor sello para poder describirme? Me encanta. Así que seguro que lo pondré en muchísimos proyectos. <laughs> Así que ya lo veréis. Ahora, eh, esta colección, como había dicho, había pedido otras cositas aparte de la colección nueva, que en este caso me pedí la, la, colección, la primera colección de Joana, que fue la de Navidad. Así que la vamos a apartar un poquito y ahora venimos con esta belleza de colección que está dando que hablar por todos lados porque no puede ser más bella y más mona. Así que voy a abrirla para poder mostraros la mejor. Así que ahora venimos. Y bueno, pues aquí venimos otra vez con la, con la colección y de primera la calidad. Lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Yo sé, ya deben de estar quemadas con el tema de la calidad y la definición, pero es que es espectacular. Quizá por cámara no se nota, no se ve mucho, pero os prometo que en persona os vais a quedar, pero encantadas. Además que se trabaja muy bien con estos papeles, como yo ya os lo he dicho antes, he tenido la oportunidad de trabajar ya con esta colección y con los iCats. Y son, pero espectaculares. La colección es muy, muy bonita. Llena de colores, llena de sentimientos y, y sobre todo de mucho amor. Porque está hecha con muchísimo amor. Y es que está, al abrir la primera página ya lo notan. Ya lo notáis. Así que os animo a que la compren de verdad. Van a salir unos proyectos, pero preciosos. En primera tenemos los die cuts, los recortables que Joana siempre aprovecha las portadas y el final para poder meternos die cuts, para poder meternos recortables, y eso me parece algo espectacular, porque por eso os decía que la colección es muy completa. El solo, el solo ya comprar la colección, la colección de papeles es muy completa. Me encantan los zacas me encantan esos hipopótamos, me encanta ese perezoso, me encanta todo. Aquí tenemos otros recortables, que son unas etiquetitas muy monas y muy chulas también. Ahora venimos con este papel hermoso de lunares. A mí me encantan los puntitos, me encantan los lunares. Y qué mejor si son rosas. Y, y vamos, rosas. <laughs> qué mejor si son rosas. Y esta combinación a mí me encanta me encanta me fascina ahora venimos con este otra esta otra hoja que es una pasada me encanta es la es la portada en sí para cualquier cosa que vosotros podéis uh, querer para un layout para lo que quieran aquí hay otra hoja con lunares con puntitos con unos colores preciosos también aquí pasamos con otra hoja con etiquetas de distintos tamaños que esto me encantó porque al ser de distintos tamaños tienen muchísimas muchísimas ventajas para utilizarlo en muchas cosas en muchísimas así que hermoso el papel eh, madera el efecto madera que no puede faltar en las colecciones de Joana ya es algo simbólico, <laughs> algo típico de ella, pero que me encanta. El tema Collage de Lettering tampoco puede faltar en su colección. Y cada vez lo hace más bonito. Yo es que no sé. Esta está llenita de colores, llenita de frases, de distintos. Eh, de distintas fuentes, de distintos lettering súper bellos. El tema papelito de colores a mí me encanta. Siempre digo que en una colección si no tiene colores no tiene vida. Y para mí es, o sea, estos son de mis papeles favoritos. Siempre los estoy utilizando constantemente en todo. Otro, otra hoja con efecto maderita, esta vez de colores, de colores degradados. Y en la parte de abajo lleva un, un collage como de viajes. Muy muy bonito. Otra hoja, otra, otra cara. Con un mapa. El mapa mundi. En amarillo. Pastel, amarillo bajito. Muy, muy bonita también. Es que la colección tiene una definición espectacular. A mí me encanta. Ahora, este papel, este otro papelito también con la chica ahí leyendo su libro, tomando su, su bebida. Y yo no sé si os podéis dar cuenta, pero de fondo hay un chiringuito con un, con un chico atendiendo. Y es que es idéntico, bueno, casi igual al chiringuito que hice yo la, con la colección pasada. Con el mismo chico así, sin camiseta. Es que es igual, <laughs> idéntico. Y a mí me encanta, en eso hemos coincidido mucho Joana y yo. Así que yo maravillada. Me, me chifla, me encanta, me fascina. Además, que no sé si os habéis dado cuenta o si os habéis seguido a Joana, eh, estos libros tienen algo especial y es que están citados con todos los libros favoritos de Johanna y el primer libro que dice que lo va a escribir en algún momento <laughs> y a mí me encanta es que me encanta porque cada detalle de, de o cada rinconcito de, de pap del papel tiene mm. Un algo de que le pone ella, algo escondidito por ahí, tiene un poquito de, de misterio <laughs> que a mí me gusta, me gusta muchísimo porque da que hablar que ella los papeles los hace con un sentimiento y cada, cada papel, cada diseño, hay una historia detrás siempre, siempre, a las que nos tiene ya acostumbrados y qué mejor que sea parte de, de su vida para poder ir conociéndola un poquito mejor. Este otro papel de Mapamundi también, súper chulo en un verde, bueno, casi verde en mí. <laughs> y a mí me encanta, me encanta mucho. Y este otro papel de los collages de, de los die a mí me gusta muchísimo, es espectacular y muy colorido, muy bonito. Yo es que con esta colección voy a hacer muchísimas cosas, muchísimas. Yo ya me veo ahí. Cortando los papeles, <laughs> haciendo mil proyectos, volviéndome loca. <laughs> Así que espero solo darme el tiempo para poder hacer todo lo que tengo en mente hacer. Este otro papelito me gusta mucho. Para mí, estos puntitos son como si fuera nieve. No sé, me gusta. Es como un poquito mágico, ¿no? Y animalitos pequeñitos por todos lados. Me gusta. Es como un mapa. De, de animalitos vamos de, de zonas con animalitos y me encanta me chifla muchísimo eh, miren es como si un delfín estuviera ahí en la nieve no sé no sé cómo explicarlo pero me gusta mucho este otro papel también me encanta lleno de colores es que los collage con cositas y los collages de colores en general a mí me encantan esos papeles se pueden combinar con muchísimas cosas de muchísimas maneras y combinan con casi todo tipo de, de papel y de diseño. Así que por eso me, me gusta mucho. Eso es algo que le da vida siempre a los proyectos. Esta portada, esta hoja, esta nueva hoja me encanta. Es específica y especial para hacer un layout. Definitivamente ahí en medio hacer un layout con todas esas florecitas, con todo ese papel tan bonito, estrellado de noche, a mí me encanta. Y es creo que es uno de mis papeles favoritos hasta el momento. Me encantan todos, pero este lo encuentro un poquito como mágico, no sé. ¿Será que me gustan mucho las flores? Me gustan mucho las rosas, el tema naturaleza. Entonces, de momento va ganando mi corazoncito. El tema madera, ya lo saben. Eh, siempre en la colección de Joana Y esta vez con unas flores espectaculares y muy, muy, muy bonitas en la parte de abajo. En la parte de detrás, en la otra hoja, tenemos flores. Más florecitas. Más florecillas bonitas. Rositas y amarillas. Y a mí me encanta. Son unos papeles super coloridos, super delicados al mismo tiempo super bonitos no sé super llamativos que en las colecciones quedan estupendo este último papel, bueno que es la parte de trasera ya de la colección son unas etiquetas grandes que pueden servir para mini portadas para mini álbumes perfectamente y son hermosas los colores son maravillosos además que viene con unas etiquetitas eh, con unas frasecitas larguitas pequeñas para que van a juego con ellas para poder ponerlas donde vamos se nos ocurra a mí me encantan estos paisajes estas etiquetas me me gustan mogollón así que mini álbumes o mini álbum al menos va a haber ya yo os lo adelanto que va a haber y alguna de estas hermosuras será la portada definitivamente. Y nada, ya hemos terminado con demostrar los papeles, ya he terminado de mostrar, de mostraros la colección entera, bueno, casi entera. <laughs> Espero que os haya gustado mucho. Yo sé que ya hay vídeo unboxing de de esta colección, pero me apetecía mucho y me petaba mucho el corazón poder compartir con vosotras. Eh, ...mi alegría... <laughs> ...ya saben que yo me emociono mucho... ...me pongo a ello y no paro... <laughs> ...y sobre todo cuando es de Joana... ...que es mi diseñadora favorita... ...es una persona a la cual yo admiro... ...y quiero y adoro muchísimo... ...y estoy encantadísima con ella... ...la conocí en este taller que fui... ...que fue mi primer taller... <laughs> ...y vamos que lo... lo ...empecé y inauguré... El tema talleres a lo grande <laughs> con una fiesta taller y qué mejor que con Joana vamos ya no podía pedir yo más así que de repente por eso tienen un sentimiento especial para mí todas estas cosas y y nada os mando un besito que os quiero con todo el corazón y que tengáis un día espectacular yo os dejo esto ha sido todo por hoy os mando un beso enorme y nada, adiós.